¿Cómo entender los intereses dentro de Facebook? Pues hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 688. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y empoderar a todos aquellos que están en esta lucha. Y bueno, hoy estamos un miércoles más, miércoles 12 de mayo del 2021, como pasa el tiempo. Hoy quiero dedicar el podcast, ya saben, para, y ya se imaginarán, a todas aquellas personas que están segmentando en Facebook y que tienen muchas dudas, y este es uno de los errores más grandes dentro de las configuraciones de las campañas publicitarias, es hacer una mala segmentación. Por eso, una de las segmentaciones es basada en intereses. Hoy vamos a ver cómo entender los intereses dentro de Facebook. Así que bueno, hecha esta dedicatoria y lo que ya saben que vamos a abordar, pues no sin antes invitarles, ya saben, a que visiten katiaman.com. Dentro de la agencia tenemos varios servicios en los cuales les podemos ayudar. Justamente si necesitan mentorías de Facebook Ads, que muchas personas nos han pedido. Y en cambio otras empresas que nos han pedido hacer las campañas de Facebook, pues ya saben, dentro de katiaman.com/contactar, ya sea por mentoría o por servicio, pues llámenos, contáctenos, que será un placer conocer de su proyecto. Y ahora sí, vamos a entender varios pasos. Ya les había comentado que el tema de la segmentación es súper importante dentro de unas campañas publicitarias, y también entender que la segmentación o las campañas publicadas a segmentación de audiencias basadas en intereses es netamente tráfico frío, ¿sí? Así que dentro de este contexto vamos a entender un poquito más cómo funcionan los intereses en Facebook, ¿ya? Y bueno, punto uno, Facebook identifica claramente todo lo que hacemos dentro de su propia plataforma, dentro del propio Facebook, ¿no? Revisa nuestros perfiles, que si estamos casados, que si pertenecemos a algún cargo, si es que somos autónomos o si es que nos gusta algo, ¿no es cierto? El lugar donde residimos, donde ponemos nuestro estado civil, lo que comentas, ¿no es cierto? Las publicaciones que comentas, los que compartes, los que me gusta, donde te detienes y haces clic. Toda esa información, ese traqueo de lo que tú haces dentro de la plataforma, Facebook lo hace un seguimiento, ¿sí? Y va alimentándote y te va etiquetando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si viste algo de, no sé, responsabilidad social o sea, de cuidado ambiental, le diste clic, pues automáticamente a ti ya te pone una etiqueta que a ti te gusta, temas de responsabilidad social o de medio ambiente, ¿sí? Y así con todas las actividades que hagamos dentro de la plataforma. Facebook ya nos va etiquetando y estas etiquetas son las que Facebook identifica como intereses luego cuando las empresas o los empresarios hacen sus campañas publicitarias. Eso por un punto. Punto número dos. ¿Dónde has estado? Resulta que nuestros teléfonos, y si al menos te conectas en Facebook a través del móvil, pues automáticamente te detecta en qué lugar estás. Si te has descargado aplicaciones móviles, ellas también llevan un píxel. Y esto es importante. Toda esta información de los píxeles también va, recopilando toda la información y te sigue poniendo etiquetas de qué son las cosas que no te gusta, sobre todo las que te gusta, para que estés segmentado en ese interés como tal, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa más? Punto número tres, la actualidad en los negocios, ¿no es cierto? Es importante que entiendas que cuando entras a una web y le dices que deja sus datos porque pues te va a brindar alguna información, o te descargas algo, deja su correo electrónico, te descargas algo de ellos para descargarte dentro de una web, o haces una compra en un carrito, pues todas las webs de todos los negocios tienen el tracking del pixel de Facebook en este caso, ¿no? Entonces automáticamente Facebook ya también te etiqueta, sabe que tú has estado en esa web y tiene más información sobre tu comportamiento de compra. Ojo, atención, también esto es interesante. Y pues bueno, como les comentaba, por tu ubicación, que son el lugar en donde tú te encuentres, ¿no es cierto?
Esto básicamente serían estos cuatro puntos. Ubicación física, ¿sí? Ubicación, vamos de atrás para adelante. Ubicación física, los sitios fuera de Facebook donde tú haces alguna actividad y ellos te traquean y Facebook automáticamente a través de los píxeles ya sabe dónde tú estás. Otra sería las actividades que tú haces dentro de Facebook, todas las interacciones, todos los me gusta, todos los comentarios que estás poniendo en tu perfil. Eso es importante. Igual, dentro de Facebook, dónde has estado, qué fanpage estás visitando, todo ese tipo de información Facebook la traquea. Ahora, si estás haciendo campañas publicitarias o quieres hacerlas para hacer una buena segmentación de intereses de Facebook, es importante también que puedas analizar a la competencia, y por eso Facebook te da una opción, y voy a dejar en las notas del programa un archivo donde te dice justamente los anuncios que tú que te está mostrando Facebook, ¿sí? Para, digamos que aquellos anuncios que te están mostrando porque tú le diste algo a Facebook, y tú a veces comienzas a decir, bueno, ¿por qué me llega esta información? Cuando tú te vas en el enlace, automáticamente te muestran referencias de aquellas etiquetas que ya te ha puesto Facebook, y tú tranquilamente puedes editarlas, ¿sí? Y de hecho, veamos si me deja el tiempo. Sí, creo que tengo un tiempito. Vamos a ver. Voy a a cambiar de pantalla. Y en este momento vamos a abrir. Aquí tengo las notas del programa. Y se va a abrir la de Facebook, ¿no? Entonces está facebook.com, Ad Preference, ¿sí? Y Advertise, ¿sí? Son los anuncios que ves. Mira, yo veo de Vilma Núñez, que es a quien sigo, Convierte Más, Marianela Molivares, HubSpot, Estudio Guti, bueno, y ver más. Son todos aquellos que Facebook te dice que te está mostrando anuncios. Tú puedes tranquilamente ocultarlos, ¿sí? Y porque esta es información que está basada en los anunciantes. También tienes el tema de configuración de anuncios. Tú puedes decir qué categorías utilizadas para mostrar en los anuncios. Puedes hacer publicidad basada en estas audiencias. Mucha información relevante justamente para entender cómo funciona, digamos que, Facebook a la hora de crear los intereses. Es súper, súper importante. Así que, pues bueno, con esta información nos despedimos, y mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Compartan el contenido y, pues nada, gracias por estar ahí del otro lado, porque sin ustedes esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista que vamos a hablar sobre, no se lo pueden perder, todo lo que tenga que ver inteligencia artificial, robótica aplicada al ser humano. Está genial. Un español nos visita y nos deja sus comentarios. Así que no se lo pierdan. Chao, chao.